además de la sanción económica correspondiente a 523 mil pesos, al conductor que sea sorprendido por las autoridades de movilidad le será inmovilizado el vehículo. La restricción aplica para camperos, motocarros y cuatrimotos e incluye motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de 2 y 4 tiempos. Esto aplica para vehículos particulares y motos, así como para taxis. El horario para particulares y motos será desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Para taxis, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. La medida aplica para carros según el último dígito de la placa y para motos con el primer número de la placa y rige de la siguiente manera. Lunes 6 y 9, martes 5 y 7, miércoles 1 y 4, jueves 8 y 0, viernes 3 y 2. Días exentas. Tenemos el sistema vial del río, es decir, la avenida regional, la autopista sur y la paralela. Asimismo están exentas las vías de la canalización de la Iguana que comunican con Occidente, la avenida 33 entre Exposiciones y el Palmar con la avenida Las Palmas, y asimismo la avenida Las Palmas que conecta con el Oriente. Por fuera de la medida siguen estando exentos los vehículos eléctricos e híbridos, vehículos a gas y que hayan diligenciado la solicitud que permita la circulación el día de la medida.